íbamos a cocinar una receta que, no sé, un poco dice mi hija que mi especialidad es rabo de toro. Y os voy a explicar cómo se cocina. Este es el rabo de toro que lo tengo ya descongelado. Con las partes grasillas que trae a veces ya lo tengo limpio. Tengo esta pequeña fiambrerilla. Como nos gusta mucho, he preparado bastante cantidad porque esto se cocina un par de veces al año. Pero hoy, en Nochebuena, la vamos a comer para el mediodía. Colocamos el rabo de toro. He cogido una olla bastante cantidad de cebolla. Voy a ver cómo sale en la picadura esta molina, que no es que la haya utilizado mucho porque llevo poco tiempo con ella, pero vamos a ver qué tal. Esto parece que va extraordinario. Ahí está. Volvemos a picar más. Hacen unos inventos que nos facilitan la vida a las amas de casa. Y si nos gusta la cocina, es extraordinario. Ahí va, 1, 2, 3, verdura muy bien. Otro ingrediente básico, bueno, fundamental para el rabo de toro es el tomate. Me gusta pelarlo para que luego quede todo bien disuelto y no se vean las pellejillas del tomate. Entonces yo lo pelo y esto sí lo pico a mano en vez de con la picadura, porque con la picadura saldría excesivamente líquido. Entonces pues se lo voy pegando así. También bastante cantidad. Cojo los más duritos, aunque toca también. No pasaría nada si estuviese un poco más madurillo, pero bueno, es lo que había. Ya con las prisas de las compras de estos días, me traje los que había. Están muy bien. Y una vez cocinados los llevo, se quedan en su punto. Y ya los podemos... Como necesitan bastante rato de cocción, porque la carne de rabo tiene que despegar bastante bien del hueso y que esté... se separe bien y bastante tierna, pues ya con el tiempo que se va... que va a estar cocinándose ahí en la olla express, se van a quedar hechos totalmente una salsa compacta, espesa, con la cebolla, con el tomate. Con el tomate. Y ahora lo que le ponemos, vino blanco. Del barato, este es Don Simón Blanco. Falta todavía un poquito más. Otro vino blanco de cartón. En vez de agua, ya se ve, vino blanco. Lo movemos un poco para que baje su sitio. Y algo que es lo propio y lo fundamental también, pues pimentón dulce, que es lo que le va a dar luego ese color también rojizo a la salsa. Y mira, aquí no hay problema, la podemos poner prácticamente la bolsita
que son de 100 gramos. Como hay bastante cantidad. Yo siempre me preparo de más, pero bueno, con esa ya hay bastante. Porque luego también tengo que decir que conforme vaya transcurriendo las horas que lleve de cocción, porque al ser tanta cantidad en una olla spray, en un fuego normal de una cocina de doméstica, no es ninguna cocina industrial ni nada, pues hay que vigilar de vez en cuando, según el olfato que vaya viendo y el tiempo, para ver cómo va la carne de tierna. Entonces, nada más que abrir la olla, vigilar un poco, que necesita más tiempo, pues se vuelve a cerrar y a que siga cociendo. Otro ingrediente con dos hojitas de laurel es suficiente, porque el laurel le va muy bien a la carne. Y esto, otro ingrediente, se le puede poner a gusto del consumidor. Estos son orejones secos, tomates de orejones secos, que la verdad pues también le dan un buen sabor una vez cocinadillos y tiernos. Los orejones suelen, de tomate suelen ser caros, pero la verdad es que le dan un sabor extraordinario a casi todos los platos, así que se cocinan de esta forma. Bueno, pues con esto ya es suficiente. Aceite ni nada de eso no le suelo poner. En la segunda vez que vigile cómo va, pues ya le voy tanteando, voy añadiendo un poquito según, porque total esto también va a soltar su grasilla. Sal, pues un poquito. La sal también es algo que se puede ir poniendo conforme se va probando, porque no vale que se le ponga de menos, porque si lo salamos demasiado, entonces ya es imposible. Más vale que sea poquita sal, y luego cada uno puede estar a tiempo de añadirle incluso cuando ya están servidos los platos. Pero bueno, es más sal y un poquito de menos sal. Bueno, pues ya podéis mirar así como ha quedado todo. Ahí. Todo va incluido, la carne, el tomate, la cebolla, el laurel y solamente el vino y los orejoncillos de tomate. O sea, uno sin trocear y al que le toque, pues que lo disfrute. Creo que le voy a echar un poquitín más de vino, que nunca está de más, porque como necesita bastante rato de cocción, pues esto puede tardar perfectamente como 3 horas, porque es una cantidad grande, la cocina no es industrial. Y fijaros el tamaño de la olla, y para que quede bien despegada la carne del hueso, pues necesita pues su tiempo y vigilándola, pero es que son trozos bastante grandes, ¿no? Y esto yo creo que unas 3 horas, así. De esta forma ya lo iremos viendo, porque yo, si os digo la verdad, toda mi cocina la hago a ojo de buen cubero. No soy incapaz de seguir una receta al pie de la letra. Siempre improviso, le pongo, le quito, le añado. No soy incapaz de seguir una receta tal como aparece en el recetario de cocina. No sé, me pasa con todo. No soy regla fija, me gusta cambiarla. Bueno, ya ponemos la olla, la cerramos bien. La verdad es que la olla express es de los mejores inventos que han hecho en la cocina. Y vamos a darle el primer vistazo a ver cómo va esto. He quitado la válvula a la olla y ahora estamos esperando que salga un poquito el vapor. No, esto todavía le falta, todavía le va a quedar, pero ya huele que alimenta. ¡Ah! Este vapor que sale. ¿Veis? Mira, ya como se ha disuelto casi todo, ya nada más que a mí. Tiene una pinta extraordinaria. Lo único es que esto tiene que ir mermando mucho, porque la carne tiene que quedar tierna, tierna, tierna. Es el secreto del rabo de todo. En el momento que tengas que utilizar cuchillo para cortar, eso no. La carne tiene que salir sola, sola, sola. Si apenas sin utilizar instrumentos. Y lógicamente voy a hacer una prueba. Mira, si cojo el tenedor, veréis todavía cómo está. Todavía está algo dura, a ver, pero está cogiendo ya su punto, ¿no ves? Todavía está
Porque te debería de brincar. Esto es lo que tiene que estar, vamos. Tierno, tierno. Por eso vamos a seguir ahí. Cociendo. Aprovechando que estamos en la primera parte de vigilancia, como yo digo, a ver cómo va, es cuando voy a aprovechar para echarle una guindilla de cayena, porque así no va desde el principio y lógicamente pues tampoco picará tanto. Así que le echamos nada más que una. Una, nos vamos a echarle dos. Bueno, una más pequeñilla. Tampoco conviene que un toque de picantillo, pero lo justo, lo justo. Tampoco pasa nada. Las patatas para acompañar la salsa del rabo de toro, pues las vamos a picar así, como si fueran para salsa a patata a la brava, así. Así quedan muy bonitas, muy presentables. Nuestro amigo Arguiñano, a la hora de cortar las patatas, cuando lo hace para los guisos, hace así. Y el último les pega un bocadillo así con la mano. No llega con el cuchillo al mismo corte, pero eso se ve que es para que la patata salga tierna y espese un poco la salsa. Pero como aquí lo que se trata es de hacer la frita, llevamos con el cuchillo hasta el final de la patata. Pero bueno, quería hacer ese inciso por si algún... Bueno, pues ya vamos a proceder a freír las patatas que acompañarán a la salsa y al rabo de toro.
en una sartén más o menos plana, he hecho ahí cantidad de aceite de girasol. Me gusta freír con aceite de oliva, aunque muchos puedan pensarlo que para freír el aceite de oliva, pero no. Según los nutricionistas, el aceite de girasol coge menos temperatura a la hora de freírse. Y el de oliva casi que amarga un poco, así que yo lo tengo comprobado desde hace muchos años. Y para freír, el aceite de girasol. Y para cruz. De ver el rabo de toro, así es como ha quedado. Aparte de los pollos y la tortilla, algo calentito. Ya bastante tierno, con su almendra y su salsilla, pues bien cuajada. Lo vamos a poner en una fuente. Todo lo que hemos recibido lo tengo bien claro. Todo lo que recibe el ángel malagueño con la derecha tiene que salir con la izquierda. Y esta noche buena, la necesidad es mayor. Y con ella se intensifican los llamamientos a la solidaridad. Se van a repartir más de 70. Y la artista con su hora de arriba.